Hola, muy buen día para todos. En esta corta entrega les quiero hablar muy rápidamente de un nuevo launchpad disponible dentro de Binance que está bastante interesante para que ustedes lo revisen. Y para los amantes del cine, vemos que hay un protocolo, un utility token protocol llamado Maverick, como la película de Tom Cruise, que es realmente el token nativo de un exchange descentralizado que viene a cambiar y a revolucionar muchísimo el mundo de los exchanges descentralizados. Por eso los invito a que miren esta información a fondo. Recuerden, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y revisar esta información con una mirada al mediano y largo plazo. Recuerden que este tipo de inversiones son a mediano y largo plazo y es bueno verlas desde la perspectiva del crecimiento futuro de la industria, sobre todo porque Maverick es un exchange descentralizado que está enfocado en la blockchain de Ethereum y la de ZkSync. Estas son dos blockchains de muchísimo crecimiento, movimiento. Y después de 2 años de estar construyendo su automatizador de creador de mercados sobre Ethereum, el 8 de marzo fue el lanzamiento de Maverick y ya estaba clasificado como uno de los tres mejores DEX sobre la red de Ethereum. Entonces, es un camino muy rápido y muy corto de crecimiento el que ha tenido este DEX y ya ha sido catalogado dentro de DeFi Llama como uno de los más revolucionarios del mercado. Los invito a que lean toda esta información, yo se las dejo en la descripción del video para que la miren a fondo. Realmente lo importante de esto es contarles que dentro de Binance está el lanzamiento de este utility token como un launchpad, perdón, dentro de su plataforma. Entonces recuerden que ustedes entran a su back office, van a Launchpad Token Platform y dentro de este van a encontrar la opción de invertir. Pueden invertir pequeñas cantidades. Lo bueno de esto es que desde $5 en adelante se puede hacer una apuesta, tómenlo como una apuesta, pero miren las cifras de este proyecto. Ya tiene 1.841 millones de dólares bloqueados. Es un crecimiento brutal. Lo que esta plataforma permite hacer el lanzamiento. Entonces, MAP se va a llamar así el token nativo del exchange descentralizado, que básicamente lo que viene es a revolucionar la provisión de liquidez, de capital para la liquidez de estos exchanges. Esto apenas acaba de lanzarse, tenemos 24 días, 7 horas y 55 minutos para participar de este launchpad, al cual podemos participar poniendo stake en stake TrueUSD o BNB. Aún no se tiene determinado el APY, miren, pero ya hay 534.901 millones de dólares en stake. Préstenle mucha atención a esa cifra. Y en BNB hay 9.250.509 BNB en stake. Entonces, esta es una magnífica forma de validando que el mercado en este momento está en la inmunda, está en la peor, pues poner algo de liquidez en estos launch pool y participar, dejarlo ahí como algo perdido, como una semilla que sembramos y de la cual vamos a venir a revisar mucho más adelante. El proceso es tan sencillo como decirle stake now, tener disponible TrueUSD y es tan simple como eso. Ya hemos hecho varios videos en el canal hablando de esto, entonces simplemente acá quedan 13 días para participar en la piscina de liquidez de TrueUSD. Le voy a decir que utilice el máximo que tengo en este momento disponible, que son $13. Lo hago con esta pequeña cantidad
mientras libero otros TrueSD que tengo en algunas operaciones de trade, pero es para efectos de verlo en el video de una forma sencilla. Y ya, eso es todo. Le damos clic acá en Stake. Le damos el máximo y como ya hice el proceso, lo voy a hacer ahora también para BNB. Voy a poner voy a poner la mitad y con esa pequeña cantidad quería mostrarles el proceso. Es muy simple, ustedes ya lo pueden aplicar de una manera intuitiva. Simplemente los invito a que se lean la información. Aquí ustedes pueden ver el website, el white paper, todo el reporte, las reglas, el tutorial, todo está ahí. Entonces, esto era lo que quería compartirles en este corto video. Ojo, préstenle mucha atención a este exchange descentralizado que está batiendo récord y que va a dar de mucho de qué hablar en estas situaciones en las que exchanges como Binance, como Coinbase están siendo objeto de persecución por parte de la SEC en los Estados Unidos. Entonces hay que volcar nuestra mirada y dirigir nuestra atención hacia los exchanges descentralizados y este es uno de los que más está teniendo relevancia en el mercado actual. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.